Y el primer caso con coronavirus que se registró en Santa Cruz continúa hospitalizado, ya que en la última prueba volvió a dar positivo. Por otro lado, la gobernación informó que hay dos personas que se encuentran en terapia intensiva. Hasta la fecha son 59 los casos positivos de coronavirus en Santa Cruz, además de 4 decesos. El secretario de Salud de la Gobernación informó que la primer paciente con COVID-19 de San Carlos continúa hospitalizada porque nuevamente dio positivo. Tenemos una paciente que está ya clínicamente de alta, es la primer paciente, la paciente de San Carlos, pero seguimos haciendo los estudios y sigue dando positivo. Y por lo tanto, esa paciente todavía tiene virus y puede transmitir y la seguimos teniendo internada. Es la única paciente. Los demás están evolucionando, están al completarse la cuarentena, le hacemos pruebas de negatividad o positividad y eso es lo que nos da la pausa. Informa que hay dos pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Tenemos dos pacientes en este momento en terapia intensiva. Por supuesto que es una situación grave. Y los demás pacientes se encuentran en buen estado. Pide a las personas que tienen los síntomas sean reportados a los diferentes hospitales. Queremos llamar a la reflexión de pacientes que sienta que tiene síntomas, nos los reporten. No podemos tener gente que sea positiva o que no podamos detectarla como positiva y esté enferma.